La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, se refirió a los homenajes que recibirán las madres el próximo lunes a las 17 horas en el Congreso de la Nación y a las 19 en la Plaza de los Dos Congresos. Estamos muy emocionadas porque, imagínate, después de 35 años de lucha, un reconocimiento así es muy fuerte para nosotras, después de haber vivido un año tan difícil. Bueno, eso demuestra que no fue ni tocada la historia de las madres, que al contrario, que todos reconocen que hemos hecho muchísimo y que vamos a seguir construyendo esta patria. Así que estamos contentas, agradecidas a las organizaciones que están trabajando para esto y espero que todos sepan que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir luchando, que lo mismo que pusimos el cuerpo el 19 y el 20 y que nos pegaron hasta que se cansaron, lo vamos a seguir poniendo para defender este proyecto de Cristina y Néstor, que es de todos. Hoy me acordaba, me decían, estoy escribiendo algo, yo recuerdo mucho los chicos tirados, lastimados, muertos en esta plaza, la corrida de las madres, corridas por los caballos, golpeadas con las fustas, llenas de balas, de la Rúa escapándose como una rata, y después Néstor, ese hombre maravilloso que es como un ángel que llegó para salvarnos, para dejarnos esta patria ya casi de pie, y ahora con Cristina, que bueno, que está terminando de concretar lo que Néstor empezó. Las madres, en la memoria de nuestro pueblo, vienen resistiendo, vienen conservando esa lucha. Digo que nuestros compañeros en los 70 derramaron su sangre para que eso, lo que en el 2001 nuestro pueblo sepulta, que es el liberalismo en el argentinazo. Digo, las madres contienen y guardan la memoria de esa lucha y la sostuvieron hasta hoy. Digo, vienen todos los jueves marchando y nosotros acompañándolas, que me parece que es un poco la tarea y el deber nuestro de los jóvenes estar para hacer un poco polea de transmisión de esa lucha y de esa memoria. Nos pareció una buena fecha para hacer un homenaje a las madres. A las madres que estuvieron en la plaza el 20 de diciembre, que fueron reprimidas por la policía, que fueron las que pusieron el hombro, el cuerpo, siempre, como siempre, durante 35 años, pero también el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Entonces, pensando en la coincidencia de las fechas y en lo tanto que le está pegando Clarín, decidimos hacer este homenaje. Las organizaciones, hoy ya son más de 50 organizaciones que están organizando ese homenaje a las madres en el Congreso el 19 de diciembre, y consiste en dos partes. Una es la legislativa. Nosotros fuimos a llevarle un proyecto de declaración de reconocimiento a la Asociación Madre de Plaza de Mayo en las figuras de Eve Bonafini y de Juanita, al compañero Edgardo De Petri, que es diputado del Frente para la Victoria y del Frente Transversal. Y él, por supuesto, dijo que sí, que estaba de acuerdo, es un gran luchador, un gran dirigente, y decidimos, bueno, que él lo lleve en el Congreso, y él lo impulsó en el Congreso en conjunto con Rossi, con Agustín Rossi, que es el jefe de la bancada. Y bueno, hoy podemos decir que el lunes va a ser una fiesta en el Congreso, adentro a las 5 de la tarde y a las 7 cuando va a empezar el festival, que va a ser en el momento donde más vamos a abrazarnos y donde va a haber personalidad de la justicia, de los distintos ámbitos culturales, de la política, sociales.